Bueno, la comunidad rusa fomenta la cultura entre los niños y que son pequeños. Están todavía ahora una buena edad para el aprendizaje. Nos lo habla Rosana, que es su profesora, y yo creo que a cierta edad absorbemos muchísimo más que cuando ya somos más adultos. ¿No, Rosana? Buenos días. Buenos días. Por aquí en exposición están presentadas obras de los niños de edad de 3 años hasta 17. Así, muchas gracias a Marifé, directora de estas exposiciones, y también Sean Hepburn, que nos ha dado posibilidad de presentar más de 40 obras. Es 40 y dos niños están expuestos sus obras por aquí en dos galerías, y claro que es muy buena posibilidad a los todos niños a ver cómo trabajaba maestro, porque hemos utilizado su técnica de fresco, poner encima de tabla escayola y pintar como él. También hemos pintado muchas obras de acuarela y intentamos estudiar sus obras y crecer un poco como artistas. Bueno, eso va a ser un concurso, ¿no? Sí. O sea, que sí. Tendremos la entrega de premios. Sí. ¿Y cómo se ve el nivel? ¿Es un nivel alto? ¿Cómo lo has visto? Vale, yo como lo haremos no por primera vez, porque voy a decir que ya hacemos dos exposiciones en Museo Ruso. Este verano hicimos exposición en Instituto Cervantes en Moscú, donde vinieron académicos de Academia de Arte, que es más alto nivel en Rusia, que es posible. Así, yo pienso que nuestros alumnos tienen un nivel muy alto, sin vergüenza, digo, sin mucha cara, porque de verdad trabajan ya más que 2 o 3 años así, y pintan unos de 2 años y tienen ya edad de 10, así están pintando como toda la vida, dicen. Siempre cuando hacen entrevista dicen, estamos pintando toda la vida. Pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias a todos. Hoy nos damos cita con el arte, una vez más, de mano de la galerista doña Marifé, que nos va a mostrar hoy, pues en esta exposición, en la galería, los niños que han participado y el concurso, que ahora en breve va a tener entrega de los premios. Lleva unos trofeos muy bonitos, merecedores también de estos grandes artistas, que son jóvenes, pero son jóvenes promesas, ¿no, Marifé? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por venir otra vez a esta exposición de Pardini. Bueno, estoy muy contenta con el nivel de los niños. La verdad es que tienen una creatividad innata que es increíble y que yo pienso que tienen que mantenerla siempre. La verdad es que el resultado ha superado nuestras expectativas. Y otra vez te demuestra que cuando la pintura sale del corazón, da igual que sean niños, adultos, se mantiene la frescura, y es la frescura de Pardini. Por eso ha sido muy interesante y elegir a este autor para que los niños se inspiren en él, porque Pardini es un artista muy positivo, con mucha luz en su obra. Sí, la verdad que hemos podido comprobar que algunos de ellos sí, ya han captado la técnica de Pardini, a otros no tanto, pero había un poquito de todo, pero todo en un nivel bueno. Y la verdad es que fomentar la cultura es fantástico. Hoy la comunidad rusa, pero imagino que tendrás proyectos para hacer muchas más cosas. Sí, por supuesto, es el primer concurso que se organiza en la galería y no va a ser ni el primero ni el último. Nosotros queremos seguir promocionando el arte, potenciando el arte entre los niños, que creo que hay que tenerlos ahí siempre, porque son el futuro y son los que van a mantener la cultura en el mundo, y es un sector de la sociedad que hay que cuidar y hay que informar y transmitirle estas cosas, ¿no? Estas cosas bonitas para que lo sigan aplicando. Y bueno, ¿cuántos niños participan? Son 40 niños. ¿Qué se va a valorar a la hora de, bueno, de dar el veredicto y otorgar el premio? La verdad que es una labor un poco complicada. De hecho, lo he dicho antes en lo de Fernando Moreno, yo le mandé las obras a Sean
Hepburn, que ya lo conocéis, que estuvo en la inauguración de la exposición, porque Pardini, la obra de Pardini pertenece a su colección, y le pedí que por favor me dijera cuál pensaba que era el mejor o cuáles eran los tres mejores. Me mandó un email, dice: Marifé, me abstengo porque creo que todos son buenos. Y sinceramente ya lo hemos enfocado así y bueno, está muy bien, pero que en un futuro preferiría convocar a los niños pues para darles premio a todos, no descalificar a ninguno, porque lo hacen con tanto cariño, con tanto amor, y son todos tan buenos, uno en dibujo, otro en pintura, otros con acuarela, que elegir a tres es un poquito complicado, pero bueno. La vida es así, hay que competir y este es el concurso. Bueno, ya para finalizar, no sé si las obras se las lleva cada uno a su casa, ¿se queda alguna aquí? No, bueno, las obras se van a quedar una semana en la galería, entre Fernando Moreno y aquí. Y alguien que quiera verla, que puede venir, que puede a visitarla, volver, ¿no? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena, es fantástico que tantos niños de diferentes edades participen ya con el arte, y la verdad es que nos hemos alegrado muchísimo, que al fin y al cabo es lo que se pretende, fomentar el arte. Hablamos con Ana Eugenia Venega, que es una entendida en arte, y ya también la hemos visto en La Nave de Fernando Moreno, donde ya también ha hecho un balance, ¿no?, del nivel de estos niños que hay de diferentes edades. Bueno, hemos estado haciendo algunos comentarios nosotros, pero mira, ahora quiero que me lo digas también al micro, ¿eh? ¿Cuál ha sido tu valoración en esta? La verdad es que estoy impresionada, porque la obra que han hecho los chavales es de una libertad, de un colorido, de una belleza, está absolutamente viva, han comprendido muy bien la esencia de Pardini. Y yo, algunos incluso, porque es una cosa muy característica de Pardini, la sobredimensión de las manos y de los pies, pues algunos de ellos han sobredimensionado manos y pies, luego todos han puesto pájaros, han puesto flores, además de esos colores tan maravillosos que usaba Pardini, hay uno que ha hecho una especie de paisaje muy parecido al que hizo Pardini sobre la Alhambra, de unos colores tan saturados en ácido, en flúor, que impresiona, que entra como un poco de dolor de estómago y todo, de lo que tiene la obra allí, ¿no? O sea, me ha encantado, porque la verdad, cuando a los chicos les da un poco de técnica, claro está que esos chicos no son un chico cualquiera, tú te lo has traído, cualquiera puede hacer una interpretación de Pardini, ¿no? Pero una interpretación de Pardini de esta calidad son chicos que conocen las técnicas, las herramientas, ¿no? Saben usar las paletas, saben usar distintas texturas, moleskines, saben usar los collages, que son niños que están en clases de dibujo, pero son tan pequeños. Hay algunas obras de niños de 5 o 6 años que yo las pondría en el salón de mi casa. Maravillosa. ¿Sabes tú que, bueno, estamos viendo la comunidad rusa, sí, participando, casi todos son rusos, sí, pero piensas que haría falta también fomentarlo más a lo que es los niños españoles, los niños de aquí? Si te digo la verdad, siento una envidia horrorosa. Es una cosa que me da pena, la verdad, porque con todos los chicos que tenemos, ¿cómo es posible que tengamos una comunidad minoritaria de niños rusos? Y resulta de que la mayoría de los chicos que se han decidido a interpretar a Eugenio Pardini, resulta de que sean rusos. Algo no estamos haciendo bien, me parece, ¿eh? ¿Dónde están nuestros niños hoy? ¿Están haciendo algo mejor que esto? No sé, a lo mejor tendríamos que pensarlo un poco. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir recreándonos en estas obras tan bonitas. Gracias. A ti. Hablamos con Milana, que es, una artista ya de categoría, bueno, con un gran nivel. Podemos ver su obra, que parecía un autorretrato suyo, es preciosa, y me gustaría conocer un poquito más en qué te has inspirado para hacer este cuadro, aunque tiene un cierto parecido a ti, pero no eres tú, nos decía que no es tu... Bueno, yo no lo he hecho queriendo que está parecido a mí, pero he mirado muchos cuadros de Pardini y me parecieron geniales, sobre todo los colores que utiliza y lo fluorescentes que son. Y he intentado reproducir los colores en mi cuadro aquí y, bueno, eso. Qué precioso, es muy bonito. Me imagino, ¿desde qué edad, con qué edad empezaste a pintar? He empezado a pintar a los 2 años, pero de verdad
a los 10 años empecé a dar clases de pinturas. ¿Has hecho alguna otra exposición o es tu primera exposición a este nivel? He hecho varias exposiciones en Barcelona, en Moscú, aquí. Iba a tener una exposición personal, pero no he podido por algunas circunstancias, pero espero hacerlo en el futuro. Pues me alegraría mucho que fuera aquí en Marbella para ir a verla, ¿eh? Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con Lola Nieto Martín, que ha hecho esta creación, esta obra, también inspirada, bueno, se lo pasan por el centro. ¿Qué tal? Cuéntanos, Lola, ¿en qué te has inspirado para tu obra? ¿En qué has pensado? ¿Has pensado en Eugenio Pardini? O cuéntame, los coloridos, ¿qué has querido plasmar? Es que pájaros, por ejemplo, el vuelo del pájaro. Sí. Bueno, ¿te gusta pintar? ¿Desde qué edad pinta? Desde los 7 años. Bueno, ¿tienes muchas obras hechas ya o esta es la primera? ¿Tiene muchas? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta pintar? ¿Y los colores? ¿Cuál es tu color preferido? El turquesa. El turquesa. Bueno, pues fijaros qué obra más bonita. Son pájaros todos, ¿sí? Y flores, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, una obra preciosa que nos muestra. Bueno, pues enhorabuena, que es muy bonita. Hablamos con Violeta, ya vemos también qué arte que tiene Violeta. Ahí está detrás su cuadro, que ha plasmado un colorido precioso y que nos gustaría que me hablase ella de su obra. ¿Qué tal? ¿Por qué has elegido pintar pues esos pájaros, estas flores? ¿En qué te has inspirado? Pues porque me gusta mucho. ¿Te gustan los pájaros? ¿Y tu color preferido cuál es? El violeta. Y haces muchas cosas diferentes, que lo que más te gusta pintar son paisajes de flores, árboles. Lo que más me gusta son animales. Y bueno, algún día harás una exposición tú sola con tus obras, ¿no? Para que vayamos a verla. Sí. Claro. Y la verdad es que hay mucho nivel. ¿Conocías ya a los demás que han participado en el concurso o no? ¿Conoces a los demás compañeros? Algunas. Algunas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que eres una artista muy prometedora porque ya vemos qué bien pinta, qué bien plasma los colores y bueno, ya vemos que está realmente bien preparada con lo joven que es. Pues enhorabuena, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar también con dos jóvenes artistas, también muy prometedora, tienes una obra fabulosa y vamos a conocerla. ¿Tu nombre es? Mireia. ¿Mireia qué más? Mireia Westermark. ¿Y el tuyo? Daniela Westermark. ¿Sois hermanas? El mismo apellido. ¿Y las dos gusta el arte? ¿Las dos os gusta? ¿Lleváis mucho año pintando? No, solo un año. O sea, llevamos este año. ¿Cómo habéis descubierto que os gustaba pintar, que os gustaba el arte? No sé, porque empezamos a pintar y nos gustó. Bueno, hoy he visto la obra de Eugenio Pardini. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis inspirado en ello para pintar estos cuadros o no? ¿O teníais otra idea del arte? Sí, me gusta. ¿Y habéis cogido alguna técnica? ¿Qué habéis aprendido de Eugenio Pardini? ¿Habéis gastado alguna idea? Lo de la acuarela, para pintar con acuarela. Bueno, explicarme cada una vuestra obra. Explícame tu obra, ¿en qué te has inspirado para pintarla? En un retrato de una mujer. ¿De una amiga? Y bueno, la verdad es que los retratos son muy difíciles. Y la verdad es que tiene su técnica y yo creo que lo has bordado, vamos, que lo has hecho fenomenal. ¿Y el tuyo? Yo lo he hecho igual que él. También, ¿no? Habéis tenido un poquito las dos, la misma idea. Pero bueno, gusta pintar otro tipo de cosas, no solamente retratos, también paisaje, ¿o qué es lo preferido? Animales. Animales, ¿no? ¿Y a ti? A mis retratos. Pues que sigáis pintando, que lo hagáis tan fenomenal, que vayáis aprendiendo nuevas técnicas y que próximamente os veamos también exponiendo a vosotras. Enhorabuena, gracias. Hablamos ahora con Sofía Moreno, que ha presentado esta obra extraordinaria, que es una maravilla. Tenemos que reconocer sus técnicas, porque no es una obra que haya pisado, que esta mañana se haya levantado y haya dicho voy a pintar, no. Es una obra que vemos que realmente refleja su talento como artista y que te quería dar la enhorabuena porque es preciosa y que me cuentes en qué te has inspirado, ¿no? Y cómo ha sido trabajar en esta obra. Muchas gracias. Pues vi un cuadro de Pardini, me gustó mucho y decidí coger inspiración sobre él y hacerlo mío. O sea, con su inspiración y mis propias ideas hice este cuadro.
tu personalidad, ¿verdad? Que no la puedes perder. Y vemos mucho también de Pardini el colorido, quizás, ¿no? Los colores. Sí, he utilizado muchos colores así brillantes como utilizaba Pardini, varios colores fosforitos y tal. Y bueno, a mí me gustaría un poquito la técnica y además también los elementos que he utilizado. ¿Has utilizado brocha, espátula? ¿Qué has utilizado? ¿Qué elementos? He utilizado pintura acrílica y luego he utilizado varios pinceles y también espátula para darle este efecto. Realmente es muy bonito. ¿Es lo que más te gusta pintar, retrato o no? ¿Paisajes? ¿Cuál diríamos que te define a ti más? Me gustan bastante los retratos, pero me gusta más el estilo clásico. ¿Con qué edad empezaste a pintar? Hace creo que un año más o menos. ¿Te inspiraste en alguna obra de algún autor o porque tuviste que era lo que te gustaba? Siempre he querido pintar, pero nunca había empezado a pintar y un día me vino y dije, pues hoy empiezo. ¿Te gustaría dedicarte a la pintura en un futuro? Ser pintor exactamente no, pero algo relacionado con el arte sí. De verdad, te animamos a que siga porque es genial lo que has hecho con este cuadro, de verdad precioso. Felicitaciones, gracias. Gracias.